Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Romel Castro. Hoy vengo agradecido con la comunidad, ¿verdad? Por darme la oportunidad de estar aquí. Quiero darle gracias a los organizadores también por haberme seleccionado para el día de hoy y para este WordCamp 2022. Quiero también agradecer a los patrocinadores de este evento, ¿verdad? Por su aporte y a la comunidad por compartir aquí conmigo. Mi nombre es Romel Castro. Tengo alrededor de 15 años desarrollando aplicaciones y escribiendo código. Es una de mis mayores pasiones. Uno de mis segundos proyectos fue en WordPress, eso fue por allá del año 2018. Desde ese momento, pues me enamoré de WordPress, me enamoré de su comunidad y para mí cada año es un privilegio poder compartir con la comunidad. Me encanta ser parte de ella. No me gusta Star Wars ni Star Trek, no soy un poco diferente a otros programadores, ¿verdad? Me gusta el código limpio, me gusta la buena arquitectura y el diseño de software, que son temas que al yo ser autodidacta, pues me ha tocado aprenderlos y eso es algo que escucho, ¿verdad? Usualmente cuando comento que soy una persona autodidacta. Y parte de eso ha sido aprender esas bases de las que se enseña en la universidad, pero que muchas veces no aprendemos por nuestra cuenta. Y hoy quiero hablar de uno de ellos, que se llama patrones de diseño. Y como subtítulo a esta charla le puse la solución a muchos problemas. Y ya vamos a ver por qué los patrones de diseño son la solución a muchos problemas que nosotros vamos a ver en nuestro código. Pero, ¿qué son los patrones de diseño? Los patrones de diseño son soluciones típicas a problemas comunes que tenemos en el diseño de software. ¿Qué sucede? Que con los años vamos notando de que muchas veces nos encontramos en el mismo problema, ¿verdad? Ya sea por la manera en que mis objetos trabajan, la manera en que se comunican o la manera inclusive en que yo creo esos objetos o creo mis clases. Y cada software, cada nuevo programa que escribimos, si bien tiene sus diferencias y tiene sus propias reglas de negocio, a final de cuentas nos vamos a encontrar con problemas y paradigmas que se repiten una y otra vez, ¿verdad? ¿Y qué sucedía en mi caso? Volver a pensar en una solución. ¿Cómo hago para solucionar este problema? Hasta que un día me tomé el tiempo, ¿verdad? Y de leer este libro que salió por el Gang of Four. El Gang of Four son cuatro programadores que ellos decidieron tomar todos esos problemas que ellos habían visto en su carrera y definirlos en cuatro categorías y dentro de cada uno de ellos poner una serie de patrones que nos van a ayudar a diseñar nuestro código y aún mejor a tener una solución a esos problemas comunes que tenemos. Como les comento, ellos separaron esto en tres categorías, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de aprender los patrones de diseño? Uno, nos vamos a ahorrar mucha energía. ¿Por qué? Porque es un problema de que ya está resuelto, al cual yo ya no tengo que buscarle una solución. La manera de comunicarlo también. Si tenemos un lenguaje común con nuestros amigos programadores, con las otras personas del equipo, ¿verdad? Yo le puedo decir, vamos a utilizar un singleton para resolver este problema. Ya no tenemos que ir, ¿verdad? Y ver toda la solución o tratar de buscarla o inclusive explicarla, porque ya es un lenguaje común y ya es una solución que se ha implementado y que se ha aprobado. Entonces, eso va hacer el proceso de desarrollo muchísimo más ágil, más fácil, y vamos a poder utilizar esa energía en los problemas del negocio. O sea, hay problemas de los cuales ya no nosotros no nos vamos a tener que preocupar. Las categorías de estos patrones de diseño son las siguientes. Tenemos los creacionales o creational, estos proveen mecanismos flexibles y reutilizables para la creación de objetos. ¿Qué sucede muchas veces? Que nuestro software, ¿verdad? El software está completo, está complementado de una serie de objetos, una serie de partes. Y esas partes a veces tenemos que crearlas, que es lo que usualmente llamamos instancias, clases o objetos. Por ejemplo, tenemos una tienda que tiene órdenes y esa orden también tiene productos. Entonces, ¿qué implica esto? Que mi orden, yo para crear mi orden también tuve que haber creado productos y tengo que tener esos productos. Y eso es un problema muy repetitivo. Todo nuestro software va a requerir que creemos instancias, que creemos objetos. Y eso va a representar problemas cuando el diseño es muy complejo, cuando nuestro código es muy complejo. Entonces, los patrones creacionales nos van a traer una solución. Después tenemos los estructurales que nos van a dar flexibilidad a la hora de manejar la organización de nuestros objetos y de nuestras clases. Y eso también es muy común, ¿verdad? Siempre nos preguntamos, ¿dónde pongo el código, verdad? ¿Cómo separo, verdad, los conceptos de mi negocio?
la lógica de mi negocio. Y tenemos también comportamiento, porque si bien las reglas de negocio en cada software son diferentes, hay comportamientos que son muy similares, ya sea porque hay responsabilidades que se van a compartir o también porque tenemos responsabilidades que van a ir de manera lineal y esos problemas son muy comunes. Entonces ya tenemos un set de patrones que van enfocados también en el comportamiento. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos patrones en cada una de las categorías. Lo primero que vamos a ver, y creo que es de los más utilizados, y en mi caso de los primeros que aprendí, son los creacionales. El primero que vamos a ver es el constructor. O en inglés, ese se llama builder. ¿Qué es lo que permite el builder? Me permite construir, en palabras muy sencillas, objetos, pero objetos que son complejos, ¿verdad? Paso a paso. ¿Y cuál es el propósito de este patrón? Es simplificar la construcción de esos objetos, poder separarla. ¿Qué sucede? Que muchas veces, ¿verdad? Estamos escribiendo nuestro código y nos damos cuenta de que necesitamos crear una orden y que para crear esa orden también necesitamos crear los productos y que para crear esos productos, a su vez, también hay que construir otros tipos de objetos. Y llegamos y escribimos todo el código en un solo lugar, ¿verdad? En un solo archivo o inclusive en una sola función. Y tenemos este código que está totalmente tightly coupled, ¿verdad? Es difícil de testearlo, es difícil de extenderlo inclusive, ¿verdad? Todo está en una sola función. Entonces, este patrón nos va a permitir ver los distintos tipos que se están creando aquí y separar eso. ¿Para qué? Para que se pueda hacer también reutilizado y también para tener un orden, ¿verdad? Y también tener los requerimientos de negocio dentro de este objeto, que es mi constructor. Vamos a ver un ejemplo de un builder en PHP. Entonces, yo me voy a mi IDE, ¿verdad? Y en este caso, yo lo que voy a crear es una solución en mi código para poder trabajar con diferentes bases de datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada una, sí, yo lo voy a usar para diferentes cosas, pero yo necesito que mi software, todo mi software, pueda trabajar con todas esas bases de datos sin hacer muchos cambios en mi código. Pero ¿qué sucede? Que todo esto tiene muchas similitudes, ¿verdad? Si nosotros vemos las bases de datos, es escribir datos, obtener datos, actualizar datos y eliminar datos. Entonces, yo lo que hice en este caso, ¿verdad? Al implementar mi builder es crear una interfaz común. Así yo ya no tengo dependencias en cada uno de los builders o en cada uno de los objetos de la base de datos. Imagínense que yo en una operación necesito escribir a diferentes bases de datos, pero cada una se trabaja de manera diferente, ¿verdad? Aun cuando todas reciben patrones, parámetros muy similares. Yo con mi builder, yo me puedo asegurar de crear una interfaz común que va a recibir siempre los mismos métodos, pero lo que me va a devolver siempre va a ser diferente. Va a ser adaptado para la base de datos con la que estoy trabajando. Entonces, yo tengo mi interfaz, este es mi SQL Builder, ¿verdad? Esto nada más es una guía para mis demás, para mis verdaderos builders. Y como podemos ver, todos los que implementen esta interfaz van a utilizar los mismos métodos. Todos van a tener métodos select, word y limit para construir mi query. Y podemos agregar aquí otro sinfín de métodos. ¿Cómo lo utilizo? Resulta que yo necesito crear un query MySQL. Entonces, yo ya tengo una guía de qué es lo que yo voy a necesitar en todos mis queries, que para eso me va a funcionar mi interfaz. Y voy a implementar cada uno de los métodos. Y como les comenté, todos van a recibir los mismos parámetros, pero lo que va a devolver el resultado va a ser diferente. ¿Por qué? Porque él me está construyendo un query para MySQL. En este caso. Después vemos la necesidad de que necesitamos también construir exactamente el mismo query, pero para Postgres, que si bien tiene algunas diferencias, si lo implementamos dentro de la misma clase que ya teníamos, nuestro código se vuelve espagueti, porque ahora estamos manejando muchas cosas dentro de la misma clase. Entonces, una vez más, ¿verdad? Mi interfaz.
y yo implemento las diferencias que yo vaya a necesitar. Una vez más, estoy recibiendo los mismos parámetros, pero estoy construyendo algo diferente. Entonces, yo en todo mi software, yo puedo asegurarme de que cada vez que yo voy a recibir algo de la interfaz tipo Query Builder, ¿verdad? Va a recibir esos parámetros y me va a devolver el query deseado específicamente para esa plataforma. A mí el Builder me gusta, ¿verdad? Para construir objetos muy avanzados y que requieren mucha programación. Imagínense que yo cada vez que necesito hacer un query, ¿verdad? Un query que se repite muchas veces, yo lo escribo y lo escribo, ¿verdad? Es un poco tedioso porque después, si necesito cambiarlo, el cambiarlo me va a tomar demasiado tiempo. Mientras que si yo creo una interfaz y empiezo a crear clases, ¿verdad? Que comparten esa funcionalidad y que comparten esos parámetros, es mucho más sencillo, porque yo estoy separando todo lo que es la construcción de este objeto en otra clase, algo por aparte. Entonces puedo separar la lógica de negocio de temas meramente técnicos, como en este caso, que es algo meramente técnico, ¿verdad? Es algo de la base de datos. Mi lógica de negocio vive en otro lugar, lo que define qué parámetros voy a pasarle a esto. El siguiente patrón es el método de fábrica. Estos métodos de creación son muy similares, ya los vamos a ver. Y este lo que me permite es una interfaz para crear una superclase, ¿verdad? Hay clases que son muy complejas. Por ejemplo, tenemos las figuras geométricas, ¿verdad? Y todas las figuras geométricas van a compartir ciertos parámetros. Yo puedo crear una y van a recibir ciertos parámetros que son muy similares, ¿verdad? ¿Qué es lo que me permite a mí la fábrica? Me permite que basado en esos parámetros, la fábrica va a decidir qué es lo que me va a devolver. Siempre va a ser una figura geométrica, pero los parámetros que van a recibir va a ser lo que va a definir qué tipo de figura geométrica yo voy a recibir. Vamos a ver un ejemplo. Factoring. Voy a colapsar un poco el código. Este es un poco pequeño, un poco grande, perdón. Lo primero que yo tengo, ¿verdad? Es una clase abstracta. ¿Esto para qué? Esto es para encapsular la funcionalidad que van a tener, en este caso, todos mis pósters, ¿verdad? Aquí yo lo que voy a tratar de crear es un póster, que es para una red social. Entonces, él se conecta también a algo que va a procesar este póster, pero podemos ver aquí esta construcción, ¿verdad? Este es el que va a construir eso. Él va a recibir un contenido y dependiendo de la red social que yo le paso, él va a crear diferentes, va a dar un resultado diferente. Este network puede ser algo diferente, basado en el social network que se le ha pasado. Y después el post va a tomar las decisiones de lo que va a hacer con ese network. Pero aquí yo estoy separando lo siguiente, estoy separando el acto de enviar algo a esta red social de el crearlo, de la creación de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, y a mí me ha pasado, lo he hecho muchas veces, que tenía todo esto en una sola funcionalidad, ¿verdad? Tenía el post, pero a la vez ahí tomaba todos los datos y esto de nuevo lo que hace es crear una serie de código espagueti. Mientras que si yo creo un factory, el factory me permitirá a mí pasar el contenido y él encargarse de la creación del resultado final. Esto, como les comenté, es muy parecido al builder también. Entonces, yo tengo acá, podemos ver las diferencias entre cada uno. Ya este utiliza un conector diferente. Podemos ver acá cómo el padre utiliza el conector. Pero mi conector, yo lo estoy decidiendo en otro lugar. Y aquí tenemos algunos otros ejemplos para LinkedIn y también para Facebook. Y aquí una vez más, yo estoy separando qué es lo que él va a hacer y cómo va a funcionar eso.
Esa es un poco más compleja, ¿verdad? Que lo que es el builder. Lleva más partes. Yo lo que aconsejo usualmente es empezar con un builder y después, si es necesario, separar aún más, ya ver la opción de pasar a un factory, porque este es un patrón más complejo. Estos son los que vamos a ver de los métodos, de los patrones creacionales, método de fábrica y el método builder. Son los que en mi carrera son los que más he utilizado. Y ahora vamos a pasar a los estructurales. Y el primero que vamos a ver es el decorador. El decorador a mí lo que me permite es agregar funcionalidad extra a un objeto sin modificar la clase de este objeto. ¿Y esto por qué? Porque a veces podemos tener una superclase y le voy a llamar así porque esta clase posiblemente se encarga de demasiadas cosas en muchos contextos, ¿verdad? Imagínense que yo tenga un publisher, Social Network Status, ¿verdad? Y este publisher tiene un publish to Facebook, publish to LinkedIn, publish to un montón de cosas, pero cada uno de ellos necesita recibir una y otra vez sus parámetros. O necesita recibir una y otra vez el mensaje que se va a publicar. Muchas veces lo que optamos nosotros es por hacer herencias. Creamos un publisher, ¿verdad? Y después creamos herencias basado en cada uno de los publishers. Lo que sucede con esto es que si yo necesito utilizar ese publisher muchas veces, tengo que crear demasiadas instancias de ese objeto. Cuando yo lo que puedo hacer es crear un objeto base y después utilizar estos decoradores que lo que van a hacer es agregarle funcionalidad a mi objeto base. Vamos a verlo en código para que sea más fácil de entenderlo. Decorator. Yo aquí estoy trabajando en algo basado en un formulario de HTML. ¿Verdad? Tengo clases para los inputs y esos inputs necesitan tener ciertas opciones, pero yo quiero también que esas opciones sean reutilizables. Entonces, yo lo que hice acá es crear una interfaz. Usualmente siempre voy a empezar con una interfaz, ¿verdad? Que lo que me dice es que él va a recibir un texto y tiene una función que se llama format text. Y cada uno de las clases que implemente esta interfaz necesita implementar ese método, ¿verdad? Y ahora sí, yo creo un componente base, que en este caso sería un text input, que es lo más sencillo. Cuando creamos un input, por decirlo así, en HTML, lo más común es que tengamos un text input. Eso va a ser la funcionalidad por default y es muy sencillo. Nada más me devuelve un texto. Pero ¿qué sucede? Que los requerimientos empiezan a ser más complejos, ¿verdad? Cada vez. De repente se pide de que el texto, ¿verdad? A veces se devuelva ya en un wrapper, ¿verdad? En un elemento HTML, o tal vez tenemos que limpiar el contenido de ese texto, pero estas opciones pueden ser intercambiables. Entonces, tal vez yo lo que haría primero es extender esta clase, ¿verdad? La extiendo y nada más le pongo otro, le cambio la funcionalidad. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que esa inherencia me va a crear una serie de objetos que van a estar demasiado ligados a ese objeto padre. Y como les repito, si yo necesito mezclar esas funcionalidades, ahí las cosas se ponen muy complejas. Porque tendría que escribir demasiadas clases para inclusive mezclar esas funcionalidades. Pero con un decorador, ese trabajo se convierte muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque mi decorador lo que va a recibir es el elemento principal, el elemento base. Como podemos ver acá, tengo este text format, ya este es un decorador, ¿verdad? Que yo estoy creando. Podemos ver de que todos comparten la misma interfaz y él va a recibir la instancia anterior o la instancia que yo quiero decorar. Ya él lo recibe, este text. Y aquí yo cambio la funcionalidad. Y este format text, en este caso,
puede cambiar el formato de este texto. Después agrega un nuevo requerimiento, ¿verdad? Y yo una vez más, aquí ya inclusive strict tags, ¿verdad? Es otro requerimiento. ¿Qué es la maravilla de esto? Y aquí yo tengo otros decoradores. La maravilla de esto es que yo con un solo texto lo puedo pasar sobre mis diferentes decoradores, ¿verdad? Como en este caso, defino el text input y paso este text input sobre mis diferentes decoradores y él me va a devolver una combinación de todas estas funcionalidades. Esto teniendo todas las funcionalidades en diferentes clases, sin necesidad de afectar mi objeto principal. Ese es, para mí el decorador es uno de los patrones más maravillosos porque me permite separar muy bien mi código y además reutilizarlo, ¿verdad? Yo puedo tener un decorador que se utiliza en muchos tipos de objetos y esto es súper poderoso porque no necesito tener este decorador, ¿verdad? Totalmente ligado solo a esta clase o a este objeto, sino que puedo utilizarlo en muchos lugares. Y es mucho más fácil de testear también. El siguiente patrón que vamos a ver es la fachada o el facade. Ese es un patrón que a mí me permite crear una interfaz fácil de utilizar para mi código. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy utilizando WordPress y WordPress tiene sus funciones, tiene su propio API, ¿verdad? Y yo estoy creando mi desarrollo, estoy creando mi aplicación basado en mis reglas de negocio. Para la mejor manera que yo puedo hacer para separar estas dos cosas es creando todo el código de la lógica de mi negocio y crear fachadas que permitan que mi código trabaje con WordPress. Vamos a ver un ejemplo. Facade. El facade es muy sencillo, ¿verdad? Yo aquí tengo, bueno, un YouTube Downloader, ¿verdad? YouTube a mí me va a dar diferentes tipos de formatos y cada uno de esos formatos se trabajan y se descargan de manera diferente. Esto complica las cosas porque imagínense que yo necesito hacer una descarga en muchos lugares, ¿verdad? Escribir una y otra vez ese código o separar inclusive o escribir varias veces dependiendo del caso. ¿Qué es lo que hago yo? Yo creo algo muy sencillo. Creo una clase que se llama YouTube Downloader, al cual yo le voy a pasar ciertos parámetros, pero esta clase es la que se va a encargar de toda la complejidad de descargar ese video y manejar el formato de ese video. Entonces, yo lo único que voy a necesitar utilizar en mi código es esto de aquí. Y ya mi YouTube Downloader se va a encargar de trabajar con los diferentes APIs, con YouTube, con los formatos, transformarlo, ¿verdad? Inclusive la manera en que se va a exportar ese video. Vean lo que es sencillo, cómo se va a ver esto en mi código al final. Claro, yo en otro lugar escribí todo el código, pero para mí va a ser mucho más fácil reutilizarlo en otros lugares, inclusive que otro desarrollador venga y pueda utilizar esta clase, porque él dice, claro, hago esto, paso el ID del video y lo descargo nada más. El facade sirve para esconder complejidad, para hacerlo de una manera más fácil, más entendible y más fácil. Yo escribo mi código, escribo mi API, escribo mi lenguaje, ¿verdad? En mi código, y eso tiene más sentido desde la perspectiva de negocio que ponerse a explicar cosas más técnicas que no son relevantes para la lógica de negocio. Ahora vamos a ver los patrones de comportamiento. La cadena de responsabilidad es un patrón que nos va a permitir encadenar una serie de funcionalidades, de funciones que se tienen que ejecutar en un request y definir si ese request se sigue ejecutando o si no, tiene que pasar o si no, o si se tiene que cancelar. Vamos a ver esto en código. Le doy acá collapse, ¿verdad? Yo lo que hago es crear un middleware, ¿verdad? Mi middleware es muy sencillo. Él define cuál va a ser la siguiente acción. Él necesita saber eso, ¿verdad? ¿Qué lo va a ejecutar? ¿Qué es lo que va a ejecutar? ¿Verdad? Básicamente el check es el corte de mi funcionalidad. Es el corte de ese eslabón en la cadena.
Y después, los que implementen ese middleware o este chain of responsibility, como podemos ver, supongamos que ese es un caso de un usuario que se está logueando. Cuando el usuario se loguea, tienen que suceder muchas cosas, ¿verdad? En este caso, primero hay que verificar que el usuario exista, ¿verdad? Entonces, yo aquí hago una serie de chequeos, que el usuario existe, no existe. Y si todo esto sucede, yo paso al siguiente cheque. Después chequeo el rol. Después chequeo también que el usuario tenga permiso de poder salir en este momento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa aquí? Como ustedes pueden ver, cada uno de esos chequeos yo lo tengo en una clase diferente. Puedo testearlo y puedo agregar cuantas clases yo quiera, sin necesidad de tener un objeto que se llame, supongamos, signing, que tiene un montón de funciones, porque eso pueden ser hasta 100 chequeos los que se pueden hacer o pueden cambiar dependiendo del tipo de usuario. ¿Y qué pasa? Que al final es tan sencillo como definir los chequeos que yo voy a utilizar y en el orden en que se van a ejecutar. Yo aquí estoy, defino este middleware y le digo que este middleware va a trabajar también con estos otros middlewares. Se van a trabajar en conjunto. Si uno se rechaza, toda la ejecución va a finalizar. Y aquí yo nada más ejecuto algo que se llama login. ¿Pero qué va a hacer mi login? Va a llamar a cada una, a cada uno de esos middlewares. Uno por uno, hasta que todo devuelva true o que todo está bien y ya la ejecución sucedió correctamente. También me permite a mí agregar cuantos middlewares yo desee. Yo puedo seguir creando más o puedo eliminar uno de una manera muy sencilla, nada más borrando una línea aquí. Y yo sé que esto va a seguir funcionando. El otro es el comando. Este me parece muy útil en el escenario de WordPress porque muchas veces sucede en WordPress leemos acciones o leemos filtros. Y cuando esas acciones o filtros se ejecutan, nosotros podemos decidir qué sucede. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces ponemos mucha lógica de negocio en estas acciones. Y ahora tenemos un monolito en donde el desarrollo, la lógica de mi negocio y WordPress conviven mutuamente y dependen mucho uno del otro. A mí el comando lo que me va a permitir es separar esto. Es decir, cuando se ejecute esta acción, ok, yo voy a ejecutar el código, sí, pero mi comando es el que se va a encargar de toda la parte de negocio. Va a estar totalmente separado de esto. De WordPress, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mi aplicación no le importa si está en WordPress, si está en Laravel o si está en algún tipo de framework. Mi lógica de negocio no debe ser dependiente de la parte visual o de la parte técnica, que en este caso sería WordPress. Entonces vamos a ver un ejemplo del comando. Lo ideal es que todos los comandos tengan algo en común, ¿verdad? Entonces, de nuevo, yo voy a definir una interfaz. Usualmente lo que vamos a requerir es un execute, ¿verdad? Todos mis comandos tienen que poder ejecutarse, o un init o un run. Y aquí yo tengo una serie de comandos. Estos son, en un caso, un scraping web, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que cada uno de esos comandos tiene mucho código. Si yo decidiera tomar las decisiones en un action, todo esto tendría que vivir en una sola función. Pero a mí el comando lo que me permite es tomar decisiones basadas y separar el comando en sí. Como en este caso, yo estoy leyendo un queue, ¿verdad? Y si el queue está vacío, entonces yo voy a ejecutar este comando. Pero yo también puedo decidir ejecutar otros comandos en diferentes casos. Puedo agregar comandos también. Eso es importante que el queue me lo permita. Entonces, dependiendo de mis variables, yo puedo decidir qué tipo de comandos o qué comando es el que voy a correr. Y sí, mi código va a vivir totalmente aparte de toda esta parte técnica. Mi parte de negocio va a ser separada de la parte técnica. Que este es, para mí, uno de los mayores valores que traen los patrones de diseño, que me permiten entender de que mi código
de que la lógica de mi negocio tiene que ir apartada, ¿verdad?, de la parte técnica. Conclusiones. Para mí la mayor es, esto me viene a solucionar los problemas, ¿verdad? Como pudimos ver en algunos ejemplos, son problemas muy comunes que tenemos una y otra vez, crear objetos complejos, ¿verdad? Definir una línea de comando de cómo se tienen que validar las cosas o cómo se tienen que ejecutar, de qué manera van a vivir mis objetos también, cómo van a trabajar entre ellos, cómo vamos a repartir el trabajo en esos objetos. Y esto de una manera que mi código sea limpio y se pueda extender muy fácilmente. Y también tener composición, porque en programación orientada a objetos tendemos a darle mucha importancia a la herencia, cuando en realidad lo que deberíamos de buscar es composiciones. Y mi código, utilizando patrones de diseño, me permite lograr ese resultado de una manera más ágil, más fácil y que mi proyecto viva a muy, muy largo plazo también. Estamos hablando de décadas. ¿Algunos recursos? Bueno, les recomiendo mucho el libro del Gang of Four, Design Patterns. Ahí están cada uno de ellos, muy bien definidos. Hay otros recursos para mí muy, muy buenos y mucho más fáciles de entender que el libro. Está Refactoring Guru, es un sitio, es de pago, pero tiene muchos recursos gratuitos también. Y este es totalmente gratis, Design Patterns. Aquí está cada uno de los patrones totalmente explicados con charts en UML también. Y hay ejemplos de código y hay ejemplos de la vida real también muy bien explicados. Se los recomiendo mucho. Este de acá, el primero, basado en los slides. Y eso sería de mi parte. Muchísimas gracias. Thank you.